Bienvenidos sean ustedes de aquí a Motoclub TT, a la Ruta Vallarta 19. Bienvenidos. ¡555 pilotos! Parece que va a llover. Se está nublando. No, pues ojalá que esté mojadito para que disfruten más el paseo. Mahindra es una empresa que vende tractores agrícolas, esa es la número uno a nivel mundial. Pero estamos incursionando en este nuevo mercado. Este carrito es a diésel, con 6 plazas, trae un motor cooler de 45 caballos de fuerza. Tenemos 6 distribuidores autorizados, uno en Mexicali, otro en Los Mochis, uno más en Sonora. Estamos abriendo el de Monterrey, próximamente Aguascalientes, Arandas y Puebla y Celaya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Polaris presente en Ruta Vallarta número 19. Aquí a mis espaldas pueden ver nuestra nueva innovación, el Razor Dynamics XP Turbo, el primero en el mercado con suspensión completamente inteligente. Polaris presente en Ruta Vallarta 19. Somos de la empresa Role. Nosotros somos una empresa dedicada a la fabricación de accesorios para tu UTV. Fabricamos racks, defensas, maletas, toda la protección para tu vehículo. No le cambies, Aventura Off-Road. Aquí China Bravo al 100, ojalá y todo sea muy bueno mañana. Yo sé que hay mucha agua, ríos crecidos, pero Dios quiera todo salga bien. Aquí SX es el presente de Monterrey, con 32 participantes en la Ruta Vallarta número 19. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos los puercos presentes en RB 19, apoyando a Motoclub TT. Nosotros somos norteños por low. Una ruta esperadita y el clima pues, se presta para todo. Formidable. Venimos dos carritos de Reynosa, de norteños, pero mira lo que cuenta la presencia y el entusiasmo de cada uno. Buenas tardes, un año más con la Ruta Vallarta 19. Aquí 25 participantes de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y también como Motoclub Zacahuil los estamos invitando en el mes de noviembre para la ruta Huastecazo 2017, una ruta que vamos a ir a la zona altiplano, vamos a ver cascadas, ríos y lo que es la belleza de la Huasteca. Están todos invitados, saludos. Los telúricos. Telúricos de Monterrey. Buenas tardes, somos el grupo de Estrés, conjuntados con el club Estrés Lagos de Moreno. ¡Wow! Bueno, van a esperar, hay de todo, ¿sí? Pero para el día de mañana tenemos una ruta
bastante completa. Es el principio es algo sencillo, pero conforme vamos subiendo el Cerro de Agualulco, se va transformando la ruta y se va poniendo cada vez más técnica, te exige más manejo y hay que ponerse listos porque sí tiene sus trastornos ahí la ruta, que hay que pujar un poquito, pero todo bien, va a salir, Dios quiera, todos van a salir con bien, que de eso se trata, de venir a disfrutar. Estás viendo Aventura Off-Road. No le cambies.
Tacones. Estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies. Anteriores vallartas que hemos venido, no nos había tocado tanto lodo. Creo que esta ruta sí está más extrema que las anteriores. Aquí andamos todavía tirándole al lodo. Bueno, es una experiencia muy muy diferente a la de otros años, ya que ha sido con mucha lluvia. Hemos tenido lluvia en muchas partes, mucho lodo, y eso pues ha sido una experiencia diferente, resbalones, atascos, buenos sustos. La verdad, ha valido la pena y sí nos hemos metido algunos sustos de que dices, ay güey, hay que hacerlo con cuidadito. CF Motos presente en la Vallartazo 2017, probando los vehículos. CF Motos, fíjate, estamos haciendo la prueba del C-Force 1000 que nos acaba de llegar y prácticamente ya estamos aquí en Huachinango y pues el vehículo se comportó de maravilla, sin un detalle. Fíjate que la verdad, muy a gusto con el vehículo, una muy buena maniobra, muy buen agarre, muy buena trepada. Nada más es puro para adelante con CF Motos. Hola, buenas tardes, buenas noches, amigos de Aventura Off-Road. Nos encontramos el día de hoy ya llegando apenas a Huachinango. Llevamos alrededor de 13 horas de ruta. Salimos más o menos a las 6 de la mañana desde Guadalajara y pues venimos llegando, ¿no? La verdad, excelente ruta, tiene bastantes retos, cosa que los años anteriores no había sucedido.
y pues tuvimos por ahí algunos accidentes, pero sí pudimos salir sin ningún problema y saludos a todos. Zacahuil, San Luis Potosí, Huastecaso 2017, los esperamos. Miren esos pies, son blanquitos, él es moreno y adivinen quién es. Paquito Espinosa. Pasiónporlavelocidad.com. Pasiónporlavelocidad.com, las redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Pasión por la Velocidad. Ahí tenemos mucha información de motos y de carros. Gracias, Rafa. Transmitiendo desde aquí, desde Talpa de Allende, el Motoclub China Bravo presente en la Ruta Vallarta 19. Gracias a Dios llegamos, fue un día muy complicado, muy buena la ruta, mucho lodo, mucha lluvia. Dentro de, nos fue bien porque alcanzamos a llegar un tercio del escuadrón que teníamos, el otro que falta ya viene en camino, yo creo que en 2 o 3 horas llegamos para seguir, pues ahora sí a Vallarta. Lo más importante para la utilización de nuestros vehículos son las reglas de seguridad, como por ejemplo de siempre tener un casco, tener a los goggles para proteger a los ojos, mantener las manos siempre dentro del vehículo. A veces los pasajeros meten las manos aquí y esto es muy muy complicado porque si hay un accidente la gente se puede dañar a las manos, por lo que siempre le voy a decir a la gente para ver las etiquetas que tenemos con las reglas de seguridad para que todo esté bien. Al final tenemos esto para sacar provecho y para nos divertir y no para no tenernos problemas. Valió madre el valero. El valero doble de la llanta no aguantó la carrilla. Tuvimos ahí la avería, tuvimos que llegar aquí en grúa a Talpa. Toda la noche le estuvimos pegando mecánica y ahí está listo el carro. ¡Vámonos! Porque de que llego a Vallarta, llego a Vallarta. Pues la verdad fue una experiencia inolvidable, fue lodo, agua, nos llovió, la sierra, estuvo buena las brechas, un lodazal por todos lados, el carrito quedó lleno de lodo,
pero pues ahí andamos echándole ganas. Se te pasó a decir que también te echaste tres llantas. Me eché tres llantas y un rin doblado. Ya andamos a la altura de las nubes, ahora sí, literalmente. Y vamos ahí al pasito. Como pueden ver, ahí tenemos más compañeros. Ya se empiezan a hacer las filas. ¿Están viendo? ¡Aventura Road! ¡Qué road! Baño que lo ocupamos. Ánimo, gracias a Dios que llegamos saldo blanco primero que nada y con bien. Ánimo. Sí, halcones, ya llegamos, halcones, también llegamos, Regius Team, capitanes, también ya llegamos, aquí a toda madre la ruta. Oh, nos fue muy bien, la ruta tuvo mucha técnica, táctica, excelente, mi primer vallartazo, lo mejor, muy chingón.
la raza de Torreón llegando al Barcelona en la ruta Vallarta 19 aquí, don Jorge. ¿Cómo le fue, don Jorge? Muy bien, con algo de agua y... Y muy bien, muy bien. Mucho manejo. Mucho manejo. En la mina. En la mina muy, muy difícil la pasada, pero pasamos bien. Claro. No, nos fue de lujo. Ayer querían lodo, nos dieron lodo. Querían agua, nos dieron agua. El día de hoy, sequito, bonito, nos desquitamos del día de ayer. Llegamos, pero sequitos, mira, contentos. Coahuila Mil aquí presentes. No, excelente la ruta, la verdad. Eso de las minas estuvo... Fenomenal, compadre, las trayectorias chingón, ¿eh? Un saludo aquí para toda la raza y Vallartazo 19, excelente. ¡Coahuila Mil presente! ¡Eso! ¡Se siente el fierro! ¡Coahuila está presente! ¡Excelente! Excelente, la mejor ruta hasta ahorita de este año. Fácilmente, ¿eh? ¿Las minas la conocían? No, no llegamos, no llegamos hoy, no llegamos. Una bajada, mucho lodo, muy técnica. Peligroso. Técnica muy extrema. Muy extrema, Para lo que estamos acostumbrados, sí, les ayudó mucho el clima, la lluvia, pero sí es de las mejores rutas de este año. Fácilmente, Mexiquillo mejor que Huachochi. Pero fácilmente. Chihuahua, pues aquí estamos bien cansados, aquí esperando turno que nos den cuarto, ya después de un recorrido, pero estuvo espectacular, nos tocó lluvia, lodo, carretera, mucha carretera, ya veníamos hartos, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Nuevamente presente los telúricos de Monterrey, aquí en el Vallartazo. Gracias a Dios estamos aquí, pues en el Barceló. Vamos a convivir, a ver qué se puede, que nos deje la lluvia primero, ¿verdad? Pero pues vamos a estar a ver qué pasa. Hola, buenas noches. Estamos en el stand de Kang Racing. Yo soy Jessica. Amigos, los invito a conocer la nueva línea de Kang. Acuérdense que son diseños originales, a todos los clubes los invitamos, les podemos hacer el diseño de su logo y para que se vean muy bien en la ruta, porque es muy importante cómo se vean y no cómo le den, ¿sale? Compañerismo, amistades, tesoran, si te poncha un carrito, llegan todos, te ayudan, no te abandonan, todo. De donde empiezas hasta que terminas, llega el compañerismo y sigue. Gracias y un saludo a California y a todos los que me están viendo en California, los invito para que vean una experiencia de lo máximo, que eso nunca se vuelve a vivir una vez en la vida. Sí, buenas tardes, aquí en Ruta 19 Vallarta, aquí viendo lo que viene siendo Kicker, estamos muy orgullosos de estar aquí en este evento por primera vez. Nuestro enfoque viene siendo es introducir nuestros productos a esta gran familia y pues bueno, vénganse para acá para explicarles cómo es lo que tenemos y qué tenemos que ofrecerles. El estéreo marino, vamos a ponerlo de este lado. ¿Qué hace? Ahora sí que viene siendo tu centro completo. Puedes manejar tu Bluetooth, puedes manejar tienes doble USB para poner tu música, puedes manejar tu radio, tu satelital, viene con GPS. Es una joya preciosa que acaba de introducir Kicker en este año. Por favor, les invito que la próxima vez o en estos años vengan a nuestro booth para explicarle un poquito lo que viene siendo Kicker. Kicker, que fue fundado hace 43 años, 1973.
un saludo para todo el público. Clubs en Ruta, en Aventura Off-Road TV, estamos aquí en el cierre, en la Pool Party, en la Ruta Vallarta 19, no se pueden perder la edición 20, la Ruta Vallarta 20 en 2018, septiembre por supuesto, con el Motoclub TT, búsquenos a través de motoclubtt.com, Facebook Motoclub TT y Instagram también Motoclub TT. Quédense, esto es Aventura Off-Road. ¡Vamos! ¡Vale, quiero que no me vencerlo! ¡No te quedó, amor! ¡A ver, el público!